Nueva Nueva York. York. Ocho de de marzo marzo de de 1908. 1908. 1908. 1900. Las operarias de la textil Cotton inician una huelga. Toman la fábrica. Toman la fábrica. Reclaman mejor salario. Jornada de 8 horas. Descanso dominical. 8 de marzo de 1908. 1908. Las trabajadoras fueron encerradas. Nueva York. Las operarias de la textil Cotton fueron encerradas. Jornada de 8 horas. Toman la fábrica. La patronal incendió la fábrica. Fueron encerradas. Incendió la fábrica. 8 de marzo de 1908. Mueren quemadas 129 trabajadoras. Asesinadas por la patronal. Nada que festejar. 8 de marzo, día de lucha. Mujeres del mundo, no se desesperen. Busquen su destino, alcen bien sus frentes. Desanden caminos que las confundieron. Recorran senderos de colores nuevos. Vuelquen lo que saben. Cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas. Jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas.